Bueno, hemos estado en España y vamos a ingresar a lo que es el Parque Sarmiento. Ahora sí. Perdón, ahí a la derecha es el ingreso al frente de la Casa de Gobierno. Acá ingresamos al pulmón de la ciudad de Córdoba. Así se lo denomina, ¿eh? El pulmón de la ciudad de Córdoba, porque es el espacio verde más grande, el más amplio que tiene, está ubicado en una inmensidad de terreno. Todos los edificios que comenzamos a tener a la derecha, todo el Córdoba a la izquierda, la Casa de Gobierno, en su parte posterior, es la que estamos ubicando, vamos a ubicar, bien al fondo, parte de ingeniería, allá hay un edificio bien al fondo, a la derecha. Y aquí nosotros, ya dejando esto que parcialmente lo vamos realizando, vamos a volver a girar. Tiene que decir, esto no lo sé, pero ahí no nos equivocamos, pero bueno, ahí. Y parte del pre-Cosquín en algunas oportunidades, ¿eh? Con el Teatro Griego. Fíjense qué linda. Acá lo vamos dejando. Vamos a bordear un poquito. Ahí se nota, ¿eh? Muy bajita la ciudad de Córdoba. Ahí lo vamos ubicando, ¿eh? Bueno, esa parte, toda esta parte del jardín zoológico es muy natural, ¿eh? Bueno, ahora se cobra entrada, por supuesto, visitarlo, pero ¿qué pasa? Lleva más de mediodía visitar el jardín zoológico, ¿no? Eso que ha quitado al coniferal, que sería una especie de mirador, hay que llegar de... Hay una cerquita donde vamos a ponernos, si quiere lo manda, ¿eh? Hay una calle corriente. Un poquito, ¿no?
El de Bahía Justo. El nuevo Centro 7. Bueno, vete. Acá lo estamos viendo. ¿Eh? ¿Cómo se nos vamos elevando sobre otra parte de Córdoba? Y otros grandes, ¿no? Este es el edificio, ¿no? En parte se está remodelando la entrada al bingo, con todas las playas cubiertas, playa de la terraza, todo el... aquí a la derecha. Es, yo creo que hoy en la tarde ustedes tienen el catamarán, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Y agarren la silla, la mesa, los patadones. Y bueno, dice, ¿cómo hago para echarlo? Dice, usted sirvale. Sirvale, dice, cuando llegue el momento cóbrale, arranquele la cabeza. Suavecito. No chorrean. Aparte la viejita tiene gato en todos los colores. Todas vienen a sacar cualquier cosa, están vendiendo pala en pala. Y gritaban a los yuyos para la juventud, a los yuyos. A rejuvenécese ya. Claro, tenían 18 años. Y para en un terreno que no hay todo de peso, que hay en la verga, hay nada más. Lo único que había, un cosito, lo único que había para mostrar. Y lo baja todo, dice, va, que ese dice que este es un lugarito, hijo de todo. Dice, acá dice, que era de Molina Cabrera, cuando vino construyó su famoso castillo de 5 kilómetros cuadrados.